Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Esta es mi pequeña venganza contra una esposa infiel. Observé a mi esposa, Amy, con quien he estado casado durante tres años, entablar una relación íntima con un hombre llamado Reginald, con quien había salido en el pasado. Estaba agradecido por las decisiones sabias que había tomado anteriormente. En ese momento, me di cuenta de que también necesitaba actuar con astucia. Desafortunadamente, no tenía una cámara, ya que mi teléfono estaba en reparación, y solo vi que estaban teniendo una relación íntima. Para empeorar las cosas, a mí y yo debíamos estar en casa de su padre para cenar en menos de una hora. Sabía que tan pronto como sacara la cámara, la oportunidad de tomar una foto desaparecería pero cuando el coche de Reginald bloqueó el de Amy, vi la oportunidad de tomar una pequeña venganza. Con cuidado, me puse unos guantes, aflojé rápidamente las válvulas de tres de sus neumáticos, dejé salir el aire y luego cerré las válvulas de nuevo. Tomé un martillo de goma del garaje, me escondí detrás de un arbusto y esperé a que Reginald saliera apresuradamente de la casa. Mientras él maldecía y se arrodillaba cerca de la rueda delantera derecha, le golpeé con el martillo de goma, dejándolo inconsciente. Traté de no golpearlo demasiado fuerte, solo lo suficiente para dejarlo fuera de combate. Rápidamente saqué las llaves del coche del bolsillo de Reginald y las lancé a lo profundo del bosque cercano, usando mis habilidades como jugador de fútbol americano para asegurarme de que nunca fueran encontradas. Luego saqué sus tarjetas de crédito, licencia de conducir y míseros 28 dólares en efectivo de su billetera, sorprendido de que un hombre rico como él tuviera tan poco dinero. Finalmente, borré todas las huellas de la escena del crimen. Después de lavar la sangre del martillo con un paño empapado en lejía, lo devolví al garaje y metí el paño en una bolsa de plástico junto con mis tarjetas de crédito y licencia. Agarrando la bolsa de plástico en mis manos, me apresuré hacia mi coche, que había estacionado a unos cientos de metros de la casa para que Reginald no me encontrara, y conduje rápidamente hacia la casa de mi suegro querido. De camino, pasé por una tienda 7-Eleven con uno de los pocos teléfonos de pago que quedan en América. Estacioné en la tienda más cercana. Me quité la chaqueta, la reemplacé con una gorra de béisbol, una sudadera con capucha y gafas de sol con espejo, y me dirigí hacia el teléfono. Después de darle 28 dólares a un adolescente en la tienda, le pedí que llamara anónimamente a los servicios de emergencia y reportara a un hombre tendido en la entrada de 15 Richbukteres. Después de tirar una bolsa de plástico con un trapo, tarjetas de crédito y una licencia de conducir en un basurero en la tienda 7 Eleven, conduje hacia mi querido suegro, llegando 10 minutos antes de la hora programada. Como pueden ver, no me gustaba mucho. A él sí le gustaba, solo porque era el mejor productor de su prestigiosa compañía de seguros. En otras palabras, apreciaba el beneficio que estaba obteniendo. Mi suegro, el rico y arrogante Chester Grimes, siempre pensó que Amy era demasiado buena para casarse con un hombre de clase media como yo, llamado Black Bristol. De hecho, basado en principios morales en lugar de riqueza, yo era demasiado bueno tanto para Amy como para Chester. Chester realmente apreciaba la puntualidad, así que decidí llamar a Amy en su teléfono fijo y preguntarle por qué no se presentó a la hora acordada. Amy parecía preocupada y molesta cuando contestó el teléfono. Hola, Amy. ¿Dónde estás? Tu padre está empezando a molestarse un poco, dije. Amy respondió, bueno, entonces, lo siento por llegar tarde. Un crimen ha ocurrido frente a nuestra casa, y la policía ya está aquí. Luego se dirigió al oficial. Sí, este es mi esposo, Blake, pero no creo que tengas nada de qué hablar con él. Escuché a Amy cubrir su teléfono con la mano durante alguna discusión en el fondo. Luego hubo el sonido de pasar el auricular a otra persona. Este es el detective Burns. ¿Es Blake Bristol? preguntó la voz al otro lado. Sí, soy yo, oficial. ¿Qué pasó? ¿Está bien mi esposa? pregunté ansiosamente. Ella está físicamente bien, señor Bristol, pero un hombre llamado Reginald Swiften fue atacado en su entrada y llevado en una ambulancia. Su coche está siendo remolcado ahora, explicó el detective Burns. Conmocionado, pregunté: ¿Qué hacía Reginald Swiften en mi casa? Grité de rabia, intentando que Chester Grahams me oyera. Su esposa no nos dio una explicación clara. ¿Sabe algo al respecto? ¿Qué demonios? Él es su exnovio. Tal vez solo pasó por un rato. ¿Cómo debería yo saberlo? Espero que haya recibido lo que se merecía. No hay necesidad de lenguaje grosero, señor Bristol. Entonces, ¿No sabe por qué estaba en su casa y quién lo atacó? No, pero si encuentras a este tipo, dile que me gustaría invitarle una cerveza. Le pedí a Burns: ¿Podrías llevar a mi esposa al hospital para que le hagan un hisopado y así comprobar si está presente el ADN de Swift? Burns respondió: No puedo hacer esto si ella no está de acuerdo. Me preocupa que haya sido abusada y tenga demasiado miedo para hablar de ello. ¿Podrías obligarla a ir bajo tales circunstancias? Burns explicó, si no reporta el ataque, no podré forzarla, así que toma fotos detalladas para verificar señales de ataque como moretones o sangrado. Burns accedió a hacerlo y le agradecí por su ayuda. Detective Burns, ¿podrías volver a poner a Amy, la posible víctima del crimen, al teléfono? Pregunté. Sí, aunque preferiría hablar contigo mañana. Dame tu número para que podamos ponernos en contacto. Llámame para programar una cita y yo vendré a ti. Lo informé, luego dicté mi número de teléfono móvil. Hola, blaque, cariño, Amy comenzó a decir, pero luego se detuvo. Deja de decir tonterías, Amy. Quiero que vayas al hospital de inmediato. El detective Burns tomará una prueba de hisopo vaginal de ti para determinar si Reginald te atacó. Ahora, ¿de dónde sacaste la idea, Blake? Tienes que demostrarme que no tuviste intimidad con él. ¿Cómo puedes acusarme de engañarte en un momento así? Amy comenzó a llorar. En un momento así, le respondí: este idiota fue atacado. No me importa él y tú tampoco deberías preocuparte. Grité, pausándome para causar efecto. Escucha, cariño, o te haces un hisopo frente a la policía antes de ducharte, o presento la demanda de divorcio. Vete al diablo, gritó antes de terminar la conversación. Chester se puso pálido de ira. ¿Pero qué demonios fue eso? Bueno, Chad, respondí, sabiendo que odiaba que lo llamaran así. Tu hija me engañó con Reginald Swiften, así que voy a pedir el divorcio, dije, asimilando la noticia. Chester Ciseo, si no puedes hablar así de mí ni de mi hija. Tengo que despedirte. En ese momento, sonó el teléfono. Sabía que era a mí quien llamaba, así que cogí el teléfono y lo colgué inmediatamente. ¿Puedes escribir esto para mí?, pregunté impacientemente. Cogiendo una pluma y un cuaderno de la encimera de la cocina y entregando celos. A pesar del dolor de no ganar dinero para gente como tú, puedo aceptar ser despedido, continuó Chester tartamudeando, murmurando sobre mi falta de modales e ingratitud mientras escribía. Gracias, idiota, murmuré, dejando la habitación y sosteniendo mi carta de despido en las manos mientras el teléfono seguía sonando de fondo entiendo que mi comportamiento pueda parecer extraño e incomprensible, pero con el contexto espero que todo quede claro. Los dos documentos importantes que mencioné antes son el acuerdo prenupcial entre Amy y yo y el contrato de empleo con la empresa de Chester, firmados al mismo tiempo. Convencí a Amy y a Chester para que aceptaran una nueva disposición en sus contratos. Sugería ser el acuerdo prenupcial recíproco, es decir, si alguno de ellos causa daño físico al otro o tiene una aventura extramatrimonial, se aplicarán las sanciones previstas en el acuerdo prenupcial. Esto significaba que, en mi caso, recibiría 500 mil pesos del fondo fiduciario de AMI, y el resto de los bienes se dividirían por igual. En su caso, habría recibido el 85% de los activos. Afortunadamente, no teníamos hijos pero si hubieran aparecido, la parte encontrada infiel habría perdido la custodia. Nunca levanté la mano contra a mi enojado y, a pesar de las muchas oportunidades, no le fui infiel. Según mi contrato de trabajo, si me despiden o mis ingresos o responsabilidades disminuyen en un 10% o más, entonces las condiciones de no competencia dejarán de aplicarse. Aunque no tenía pruebas concretas, no pude divorciarme de Amy por infidelidad y recibir lo que me correspondía según nuestro acuerdo prenupcial. Durante el año, tuve sospechas sobre ella y recopilé una cantidad significativa de pruebas circunstanciales. Mi amigo y abogado, Ron Botts, que también viene de la clase media, me aseguró que las pruebas que tengo se pueden utilizar en el tribunal y funcionarán a mi favor si el juez es elegido correctamente. También me aconsejó sobre cómo manejar el divorcio y qué pasos tomar durante el próximo juicio. Me aconsejó no cerrar cuentas, no transferir dinero o valores, no cancelar tarjetas de crédito, etc., hasta que recibamos una orden judicial para registrar y congelar activos. Las acciones precipitadas pueden disgustar al juez y perjudicar nuestro caso. Después de dejar a Chester molesto, compré un teléfono móvil desechable y contacté con la oficina de Ron. ¿Por qué sigues trabajando a las 7 en viernes por la noche? pregunté. Ron respondió en broma, proporciono servicios a personas indefensas como tú. Luego le expliqué la situación, comenzando desde el momento en que llegué a casa de Chester. Ron me dio instrucciones claras. En lugar de dirigirme a casa esa tarde, me aconsejó registrarme en un hotel, guardar los recibos y asegurarme de estar a la vista de las cámaras de vigilancia. A la mañana siguiente, un detective privado con una cámara de video tenía que acompañarme a casa para dejar una grabación. Mientras tanto, Ron resolverá la situación con Reginald y comenzará los procedimientos de divorcio el lunes. Seguí sus instrucciones y a la mañana siguiente, sábado, el investigador privado y yo entramos en mi casa, el lugar donde ocurrió el incidente con Reginald. El investigador privado entró por la puerta lateral y yo por la delantera. Hice un escándalo y grité, Ami, solo estoy aquí para recoger mis cosas y marcharme. Ami bajó las escaleras apresuradamente, furiosa. ¿Quién te crees que eres acusándome de engañarte y forzando a tu padre a despedirte? Eres solo un bastardo. ¿Recuerdas haber tomado un isopo íntimo? De ninguna manera, gritó antes de que la interrumpiera. Bueno, entonces no tenemos nada más que discutir. Solo tomaré mis ropas y me marcharé. A mí estaba tan concentrada en regañarme que no notó al investigador privado, pero logró tomar fotos y videos claros de su rostro y piel impecables, sin cortes ni hematomas. Cerré con llave la puerta del dormitorio, ignorando su golpeteo y gritos frenéticos, y rápidamente empaqué mis cosas en dos maletas. Miré las sábanas, pero ya las había cambiado, probablemente deshaciéndose de las viejas sin decir una palabra. Agarré mis maletas y pasé junto a ella, dirigiéndome hacia la salida. Cuando me fui, un investigador privado filmó sus gritos y protestas con un objetivo telefoto desde el coche. Mientras Amy y yo estábamos arriba, instaló discretamente un grabador de voz de larga duración en la cocina. Al salir, pregunté por la calidad de las fotos y videos. Perfecto, respondió, señalando que no había marcas visibles en ellas. La decisión de utilizar un grabador de voz resultó brillante. Esa noche, escuchamos una conversación entre ella y su amiga, Laile Castle. Amy convenció a Lila para que la lastimara físicamente, resultando en hematomas en su rostro y brazos, así como pequeños cortes en sus brazos y cuello. Después de cumplir con la solicitud de Amy, Lila fue con ella a la clínica para arreglar los cortes y hematomas y tomar fotos. Mientras tanto, el investigador privado y yo regresamos a mi casa para empacar las cosas restantes y recoger el grabador. Como predijo Ron, el lunes presentamos una demanda por adulterio, y para fin de semana Amy presentó una contrademanda por agresión física. El lunes, cuando le entregaron a Amy los papeles del divorcio, visité al detective Burns. ¿Dónde estabas tú durante el incidente con Reginald Swifton, señor Bristol? Burns preguntó después de los primeros saludos. Respondí con los brazos cruzados, parece que sospechas de mí. Burns respondió, tenemos pruebas que te vinculan con la escena del incidente. Respondí, entonces tienes que arrestarme porque ya no hablaré contigo y necesito un abogado. Sabía que no tenía pruebas. Burns advirtió, ¿realmente quieres hacer esto? Parecerás culpable. Cuando pedí un abogado, no tenías derecho a hacerme más preguntas, pero eso es exactamente lo que hiciste. O me arrestas o me voy, dije, levantándome y dirigiéndome hacia la puerta. Estaremos en contacto, Burns dijo con calma, sin mostrar signos de confrontación. Solo con mi abogado, respondí, entregándole una de las tarjetas de negocios de Ron antes de salir de la habitación. No recibí más mensajes de Burns y Ron tampoco. Mirando hacia atrás, desearía haber sabido sobre la conversación de Ron con otro investigador privado, Dan Drake, durante la presentación de la demanda y la contrademanda. Dan Drake también era amigo de Ron. Mi preocupación habría sido mucho menor y habría entendido mejor la confianza inquebrantable de Ron en nuestro negocio. La conversación entre Ron y Dan tuvo lugar dos días después de la presentación de la contrademanda. Ron, no quiero que reveles los detalles de lo que sabes, pero tengo algunas preguntas que necesitan respuestas, dijo Ron. Adelante, Ron, ayudaré si puedo, respondió Dan. Dan, ¿conoces el nombre de Amy Bristol? Sí, algo me suena, confirmó Dan. ¿Has trabajado con clientes interesados en las actividades de Amy Bristol? preguntó Ron. Ron lo interrumpió, no me digas más, Dan. Tal vez uno de los clientes quiera que sigas el proceso de divorcio con Amy Bristol. Está bien, Ron. Estoy seguro de que al menos uno estará interesado. Te daré la fecha. Gracias, Ron, añadió y colgó. Mientras esta conversación tenía lugar, yo estaba discutiendo con el principal competidor de Chester la posibilidad de empleo. Para mi sorpresa, me ofrecieron de inmediato este puesto con un salario igual al que ganaba en Chester y casi el doble de comisión. Sin restricciones, contacté rápidamente a mis antiguos clientes, y en una semana, la mayoría había transferido sus casos a mi nuevo empleador. Este éxito me permitió cubrir fácilmente los costos de Ron y del investigador privado desde el inicio del proceso de divorcio hasta la fecha del juicio. Consistentemente superé a la empresa de Chester en atraer nuevos clientes, ganando más del 80% de los casos por divorcio presentados. Ron inició un congelamiento de activos, que fue aprobado. Esto significaba que ni a mí ni yo podíamos acceder a nuestros fondos excepto para cubrir costos legales, pagos autorizados por el tribunal o solicitudes especiales acordadas por ambas partes o ordenadas por el tribunal. No se tomó ninguna acción, como el cobro de CDS, la cancelación de tarjetas de crédito, la transferencia de dinero de cuentas conjuntas a cuentas individuales, la venta de acciones, la cancelación de pólizas de seguros o la auditoría de cajas de seguridad. Aunque las decisiones del juez parecían desfavorables para mí, Ron me aseguró que al final sería beneficioso para nosotros. El caso fue manejado por el juez Matt Moore, el juez más joven y nuevo en el Tribunal de Familia. Era enérgico, seguro y guapo, pero yo tenía sospechas de que estaba en nuestra contra. Conocí a Matt Moore solo una vez en una celebración del 4 de julio en la casa de su vecino, aproximadamente un mes antes de que fuera confirmado como juez. Este recuerdo está relacionado con el hecho de que tuve una discusión con Amy esa noche porque ella se emborrachó y me dejó solo. Durante nuestra breve conversación, Matt habló con cariño sobre mi suegro, Chester Grimes le pregunté a ron acerca de nuestra decisión de renunciar a un juicio conjurado, expresando mi preocupación de que la relación de matt con chester grimes pudiera llevar a un sesgo en nuestra contra. ron simplemente sonrió. "no nos pasemos de listos. yo tengo todo bajo control. quiero darte más de lo que requiere el acuerdo prenupcial," dijo con confianza. luego ron comenzó a explicarme el proceso previo al juicio. Mencionó que en la etapa de revelación, deberemos divulgar todas las pruebas que planeamos utilizar. La única excepción es si usamos algo únicamente con el propósito de impeachment, para cuestionar la credibilidad de un testigo o una parte. En este caso, no necesitamos divulgar ni la evidencia ni la identidad del testigo. Ron no mencionó su conversación con Dan Drake y no tuvo información reveladora de esa conversación la abogada de amy amanda mcafee no reveló esta información durante la investigación cuando recibimos de la abogada de amy las respuestas a las interrogatorias que amy dio bajo juramento no fue sorprendente que lila Castle figurara como testigo del presunto asalto a amy el ataque supuestamente ocurrió el sábado después del incidente con reginald cuando el investigador privado y yo entramos a mi casa para empacar nuestras cosas, Ron notó rápidamente el testimonio de Lila antes de que pudiéramos responder a las solicitudes de divulgación de Amy. Amy y yo asistimos al testimonio grabado en video de Lila el lunes. Aunque no nos comunicamos entre nosotros, Ron aprovechó la oportunidad para preguntarle a Lila sobre la fecha del presunto ataque. Entonces, señorita Castle, ¿está segura de que presenció el ataque antes de acompañar a la señora Bristol a la clínica para el tratamiento ese sábado, verdad? preguntó Ron. Tratando de lucir confiada, Lila respondió, sí, estoy segura. Luego Ron preguntó, ¿Usted misma no hirió a la señora Bristol, verdad? Lila y Amy quedaron atónitas, y Amanda McAfee lucía confundida. De ninguna manera, dudó Lila. Les mostraré una grabación de audio que, según un testigo imparcial, se hizo ese sábado después de que el señor Bristol dejara su casa. Díganme si reconocen las voces. Cuando Ron presionó el botón de reproducción, los rostros alrededor de la mesa se pusieron pálidos. Al terminar la grabación, Ron preguntó, ¿reconocen las voces? ¿No estaban ustedes y la señora Bristol discutiendo cómo incriminar al señor Bristol para que la atacara? Lila rompió a llorar y dijo: debieron haberlo preparado todo. Ron la tranquilizó: un experto en voces comparará su voz en la cinta con su testimonio y enviará el caso al fiscal del distrito por cargos de perjurio. No tengo más preguntas. La abogada de Amy no la contrainterrogó. Dos días después del testimonio de Lila, Amanda McAfee pidió que se retirara la contrademanda y exigió la reconciliación ante el tribunal. Sugirió suspender el caso por dos meses para que las partes pudieran encontrar un mediador certificado para la reconciliación. Ron se opuso firmemente a esta petición, declarando durante la audiencia oral, su contrademanda se presentó de mala fe, y nos gustaría poder abordar este problema durante el juicio, ya que esto afectará la credibilidad de la señora Bristol, y mi cliente no está interesado en la reconciliación. Debido a que se suspende el caso, pierde interés en 500 mil pesos, que quiere recuperar de la señora Bristol. El juez Moore, demostrando sesgo, concedió la moción de Amy, pero ofreció una pequeña concesión. Si no se realiza la reconciliación y el señor Bristol gana el juicio, la señora Bristol deberá pagar dos meses de interés a una tasa del 4% anual sobre todos los fondos adeudados al señor Bristol, además de la división de la herencia. Ron me recordó seguir cuidadosamente las instrucciones en el orden correcto durante el procedimiento de reconciliación para evitar sanciones del tribunal. Me aconsejó no usar groserías, por mucha tentación que tuviera. Curioso, Pregunté si la palabra perra se consideraba una grosería. Ron sonrió y respondió que sí, pero me aconsejó no usar esa palabra y en su lugar llamarla esposa gravemente infiel. Solo dos días antes de la sesión de mediación programada, recibí una carta de Chester Grimes. Evité sus llamadas y mensajes de texto. La carta contenía una disculpa y una oferta para reinstalarme en mi puesto anterior con un aumento significativo de salario y comisión. La guardé como posible prueba pero decidí no responder. No se permitió a los abogados mediar, solo a las partes interesadas. A mí lucía increíble, con un atuendo impecable, maquillaje y peinado. A pesar de mi disgusto hacia ella, no pude evitar notar su atractivo e imaginar otro escenario con ella. Debido a la falta de un código de vestimenta en la orden, yo vestía jeans cortados, sandalias y una camiseta vieja de la universidad que Amy despreciaba, ya había intentado tirarla dos veces. Además, no me había afeitado en dos días y mi cabello estaba sin lavar y despeinado. Amy se dio cuenta de inmediato de que nuestra relación estaba condenada, pero continuó insistiendo, probablemente guiada solo por consideraciones de 500 mil pesos. Señor Bristol, su apariencia es muy inesperada, comentó la mediadora. La orden no especificaba un código de vestimenta, así que decidí presentarme así, respondí. Lamento si esto no cumple con sus estándares, agregué, tratando de mantener un tono neutral, aunque probablemente fallé en ello. La mediadora continuó explicando el proceso mientras Amy y yo estábamos en silencio, a pesar de ser los contendientes. Ella permitió que Ami hablara primero. ¿No debería actuar primero yo como demandante? Pregunté. Como intermediaria, tengo el derecho de determinar el orden, respondió claramente molesta aún por mi presencia. Ami parecía una gran actriz. Expresó su amor por mí y preguntó por qué dudaba de ella. Recordó los maravillosos momentos de nuestra vida juntos y derramó lágrimas en los momentos adecuados para añadir drama tomó unos buenos 30 minutos. Ya sea que la mediadora fuera conmovida por las palabras de Amy o intentara avanzar en la discusión, pero tan pronto como Amy terminó de hablar, se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Señor Bristol, ¿qué puede decirle a su amada esposa que acaba de derramar su corazón? preguntó. Yo respondí, no es una esposa amada, es una mentirosa constante que traicionó mi confianza. Es una mentirosa, como lo demuestra su historia de que la golpeé. Toda su actuación fue un montaje para salvar 500 mil pesos. No sé si realmente alguna vez se preocupó por mí, pero no me importa. No la quiero, además, la odio, y quiero divorciarme lo más pronto posible para seguir adelante. La mediadora y Amy quedaron atónitas. Durante el resto de la sesión, respondí bruscamente a preguntas y declaraciones tanto de la mediadora como de Ami. La única respuesta de más de cuatro palabras que di durante el resto de la sesión fue cuando una Ami llorosa dijo: Ni siquiera me diste la oportunidad de explicar por qué Reginald estaba allí antes de que estallaras en furia. Entonces le dije explícitamente: Te dije explícitamente que te hicieras una prueba para demostrar que no tuviste intimidad con él o acusarlo de cometer un asalto íntimo, y que si no lo hacías, entonces me divorciaría. Fue tu elección. Como último gesto desesperado, la mediadora dijo: Señor Bristol, quiero que se levante, vaya hacia Amy y la abrace. Quizás esto reviva algunos sentimientos en usted. Respondí de inmediato: No había ninguna reserva en la orden de que deba abrazarla. La idea de tocar a mi ex-esposa que me engañó me repugna. Rechacé educadamente para no perder la compostura, viendo como Amy se levantaba bruscamente y me maldecía en voz alta. Parecía estar al borde de la agresión física hasta que un intermediario intervino para calmar la situación. A pesar de los intentos del mediador de calmar a Amy, probablemente mi sonrisa irónica no ayudó a crear un ambiente tenso. La mediadora me informó que podía irme después de informar al tribunal que la reconciliación era imposible. El tribunal levantó la prohibición temporal y permitió que el proceso continuara. La abogada de AMI tomó mi declaración, durante la cual respondí todas las preguntas con honestidad, con la excepción de aquellas relacionadas con si había sido testigo de una relación íntima entre la señora Bristol y otro hombre antes de solicitar el divorcio, y si Reginald Swiften estaba en mi casa cuando aún estábamos casados. Aunque intento ser honesto, decidí ocultar la verdad en estos asuntos. Después de varios meses de procedimientos previos al juicio, durante los cuales el juez Moore demostró su sesgo en cada oportunidad manteniendo la imparcialidad en cuanto a posibles apelaciones, se nombró a la corte por dos meses después del final de la fase de divulgación. Ron decidió no interrogar a Amy por razones estratégicas, pero tenía las respuestas de Amy a preguntas en las que ella negó categóricamente haber tenido relaciones sexuales con otro hombre mientras estaba casada y antes de solicitar el divorcio. En el juicio, presentamos pruebas indirectas de infidelidad. Para las tres del primer día, a pesar del sesgo de Moore, sabía que la satisfacción de la moción de condena probablemente sería revocada en apelación debido a nuestras contundentes pruebas. Ahora le tocaba al demandado presentar sus argumentos, y a mí misma se convirtió en la principal testigo. A mí juró bajo juramento que nunca había tenido una relación extramatrimonial. Aunque en ocasiones el juez Moore se sintió incómodo, en su mayoría favoreció a Ami y rechazó casi todas las objeciones de Ron. Cuando terminó de declarar, casi eran las cinco, y el juez Moore programó un contrainterrogatorio para la mañana siguiente. Mientras estábamos recogiendo nuestros papeles para irnos, un hombre con una amplia sonrisa se acercó a Ron. Ron lo saludó con su sonrisa. Aunque noté a este hombre en la sala durante el testimonio de Amy, no estaba seguro de su identidad. Blake, este es Dan Drake, mi amigo, presentó Ron. Estreché la mano de Drake, sintiéndome confundido. Tengo información para ti, Ron, dijo Drake, sonriendo ampliamente. Se trata de impugnar el testimonio de Amy Bristol. Vamos a mi oficina y pidamos cena, se rió Ron mientras los tres nos íbamos. En la oficina de Ron, Drake nos mostró un DVD en el que una desnuda Amy lleva a James Watkins a un estado de éxtasis cuando él llama su nombre. Drake mencionó que tenía otro DVD, pero Ron no le permitió mostrárnoslo. Necesito que testifique sobre la fecha de lanzamiento del segundo DVD si es lo que sospecho, comenzó Ron a las 9 de la mañana siguiente en el tribunal, interrogando a Amy. Le preguntó sobre la visita de Reginald el día que presencié su acercamiento y luego preguntó: ¿Conoces a un hombre llamado James Watkins? Amy confirmó vacilante: Sí. ¿Conoces a su esposa, Jamie Watkins? Sí. ¿Cuándo conociste por primera vez a James Watkins? No recuerdo exactamente. ¿No fue en la fiesta de tu padre hace 18 meses cuando vino con su esposa, Jamie? ¿No se mudó a la ciudad recientemente y comenzó a trabajar para tu padre un mes antes? Supongo que sí. ¿Fue así o no? ¿Debería preguntarle a él o a la señora Jamie Watkins para testificar? Ron estalló y su amabilidad desapareció después de un incómodo silencio. Amy vaciló y finalmente dijo, sí, ahora recuerdo. Lo conocí por primera vez en esa fiesta hace unos 18 meses. Entonces, ¿no lo conocías antes de la boda? No, respondió nerviosamente Amy. Señora Bristol, ¿alguna vez ha tenido una relación íntima con el señor James Watkins? Amy negó con la cabeza y respondió, no, no. Sigue acusándome de engañarte. Después de eso, rompió a llorar. Su señoría, me gustaría presentar el DVD como prueba. Le pido que lo muestre solo en los monitores de las mesas del consejo, en el banquillo y en el estrado de los testigos, pero no en el monitor principal de la sala del tribunal, explicó Ron. BFF, asegúrese de que se presionen los botones necesarios para satisfacer esta solicitud, ordenó el juez después de una breve pausa y un asentimiento del alguacil. Ron presionó el botón de reproducción en el reproductor de DVD. Un grito escapó de los labios de Amy y rápidamente se cubrió la boca con las manos. A partir de lo que vio en la pantalla, este es un video de usted y el señor Watkins participando en actividades íntimas, señora Bristol, preguntó Ron después de que el video hubiera estado reproduciéndose durante aproximadamente un minuto. No, no, no. No es real. Por favor, apáguelo, lloró Amy, con la voz quebrada. Sin más preguntas, su señoría. Si no hay objeciones, me gustaría llamar a Dan Drake para que testifique, anunció Ron. Amanda McAfee respondió: No tengo preguntas, y frunció el ceño cuando Amy, visiblemente molesta, dejó el estrado de los testigos. Debo expresar mi desacuerdo con el uso de este video, ya que no se nos proporcionó durante la investigación judicial y no debería usarse por ningún motivo, dijo Amanda McAfee. Su Señoría, me enteré de su existencia alrededor de las siete de la tarde de ayer, pero ese hecho no importa. El DVD y el testimonio del señor. Dan Drake, quien confirmará su autenticidad, están destinados únicamente para impugnar el testimonio de la señora Bristol y para ningún otro propósito, argumentó Ron. A pesar del malestar, el juez no tuvo más opción que permitirlo. La protesta ha sido rechazada. Si se confirma adecuadamente, adjuntaré el DVD únicamente con fines de impugnación, declaró el juez. Dandra que parecía un testigo seguro y tranquilo. Después de que Ron preguntara sobre sus credenciales, confirmó la autenticidad del DVD, declarando que grabó el video en la residencia del señor y la señora Watkins con el consentimiento de su cliente, la señora Jamie Watkins. También aclaró que en el video, James Watkins y Amy Bristol hicieron el amor en un momento en que ella aún estaba casada con Blackie Bristol y antes de que comenzara el proceso de divorcio. El juez parecía visiblemente agitado por esta revelación. Cuando Ron preguntó si Drake tenía otro video de la señora Bristol haciendo el amor con un hombre casado cuando aún estaba casada con el señor Bristol, Drake confirmó rápidamente, sí. ¿Cuál es la fecha de este video, señor Drake? El 4 de julio de 2012, respondió Drake y se volvió hacia el juez Moore. Cuando entramos en la oficina, el juez Moore se quitó la túnica y se sentó a pensar. Después de un momento de silencio, comenzó a dirigirse al grupo. «Señorita McAfee, parece que su cliente, la señora Bristol, mintió bajo juramento lo que podría considerarse perjurio». Puede que tenga que informar esto a las autoridades y puede afectar mi opinión sobre el caso. Suspendo el juicio por 24 horas para darles la oportunidad de negociar un acuerdo. De lo contrario, puede haber consecuencias. A menos que haya razones convincentes para presentar nuevas pruebas, este será el siguiente paso. A mí y Amanda McAfee intercambiaron miradas, ambas visiblemente preocupadas. Por la presente, anuncio que el testimonio en este caso ha sido oficialmente completado. Además, estoy listo para considerar una solicitud para cerrar el protocolo antes de las 4 de esta tarde. A mí me había dado un cheque por 500 mil pesos con intereses, cubrió todos los gastos de Ron y firmó un documento aceptando los términos del divorcio según el cual recibí el 60% de nuestros activos en lugar del 50% estipulado en el acuerdo prenupcial. El 10% adicional fue un bono personal. A cambio, llegamos a un acuerdo con prejuicio. Acordé no mencionar el perjurio de Ami al fiscal del distrito y, en su lugar, solicitamos el divorcio debido a diferencias irreconciliables y el sellado del protocolo más tarde ese día. El juez Moore aprobó fácilmente el acuerdo de liquidación, otorgó el permiso para el divorcio y selló el protocolo. Esa noche, Ron, varios colegas, Dan Drake e incluso Jamie Watkins se unieron a mí para cenar y celebrar. Mientras brindábamos por la exitosa conclusión del caso, le pregunté en voz baja a Ron por qué el juez Moore estaba tan decidido a desechar el caso y sellar el expediente. No tengo evidencia concreta de esto, respondió Ron con una sonrisa. Si la tuviera, como empleado del tribunal, tendría que presentar una solicitud de recusación de Moore y reportarlo a la comisión de ética. Pero estoy seguro de que tenía un interés personal en este caso, agregó Ron, y su sonrisa se volvió aún más siniestra. No tuve que hacer muchas preguntas, todo quedó claro de todos modos. Unos meses después, supe que el juez Matt Moore y su esposa, Elizabeth Moore, se habían divorciado debido a diferencias irreconciliables. Los detalles no se divulgaron, pero no pude dejar de notar que el juez Moore ahora era visto conduciendo un Ford de cinco años. Era un contraste evidente con la primera vez que lo conocí en una fiesta del 4 de julio en el año 2012, donde llegó en un Mercedes nuevo. Historia 2 En otro orden de ideas, fue un día oscuro para mí. Era un viernes especialmente triste cuando esperaba ansiosamente que mi vida comenzara a tomar forma de tal manera que nada dependiera de ella. Todo lo que pude hacer en ese momento fue esperar y ver si el desastre inminente replimente ocurriría. Pero me negué a regodearme en la autocompasión como un tonto. Recordé el consejo que me había dado mi antiguo sargento hace mucho tiempo, la acción es la mejor defensa. La única salida para mí era luchar, aunque fuera solo para preservar mi honor. Afortunadamente, el día anterior recibí información valiosa que me permitió prepararme para lo que iba a suceder. Terminé en el Perso Negro de mi amigo, escondido en un lugar apartado en el estacionamiento del motel. Me informaron que mi esposa llegaría después del almuerzo y la anticipación de que ella llegara en un Toyota Yaris rojo fue a la vez nerviosa y emocionante. Por supuesto, llegó acompañada de su amante en su lujoso BMW que estacionó junto a su auto. Después de intercambiar algunas palabras con ella, él fue al servicio de registro. Decidí dejar mi auto y dirigirme al Toyota de mi esposa. Abrí la puerta del lado del pasajero, me subí y le entregué a mi sorprendida esposa un sobremarrón. ¿Qué haces aquí, Billy? Para allá, gritó. Solo estoy entregando los papeles de divorcio a mi futura ex esposa infiel, respondí calmadamente. Disfruta tu tiempo con tu noble hombre de verdad. Puedes quedarte aquí para siempre, no me importa, comenzó a protestar, insistiendo en que estaba equivocado y que todo tenía una explicación. No se trata de infidelidad. Estoy pidiendo el divorcio, y no me importa que esté saliendo con el hombre que acaba de ir a buscar la llave de la habitación en tu lugar secreto. Eres libre de estar con él, y realmente no me importa, afirmé firmemente. Era obvio que mi esposa, a quien alguna vez amé, esperaba una velada más romántica con su amante mientras comenzaba a llorar en voz alta. Ahora, su supuesto hombre de verdad regresaba con la llave de la habitación, y cuando vio a Rebeca todavía llorando en su automóvil, abriendo la puerta de su lado, exigió saber quién era yo y qué le había hecho. Mientras él hablaba, salí del auto, sosteniendo en mi mano una pequeña botella de plástico. La escuché llorar, diciéndome que yo era su esposo y que planeaba divorciarse de ella por su aventura. Mi amante amenazó con atacarme, pero actué rápidamente. Apunté la botella hacia su rostro, liberando un chorro de agua y champú que lo cegó y lo hizo gritar de rabia. Aprovechando su ceguera temporal, saqué un segundo arma, un dardo con tres puntas afiladas adheridas a la cabeza. Con un movimiento rápido, me puse detrás de él y clavé el dardo en su glúteo izquierdo, con la punta barbada firmemente fijada en su lugar. Por la forma en que sus ojos brillaban y como el dardo perforó su glúteo, me di cuenta de que mis acciones habían sido coronadas con éxito. Dejé atrás a los amantes desdichados y a mi esposa para lidiar con las consecuencias de sus acciones. Salí del estacionamiento del motel, dejando atrás a mi esposa infiel que lloraba fuertemente en el auto. Estaba sentada allí como un alma perdida, y yo juraba como un marinero. Independientemente de lo que sucediera ese viernes, una cosa estaba clara: no habría reconciliación romántica entre nosotros. Mi nombre es Billy Benson, un hombre escandinavo de 37 años actualmente casado con Rebecca, de 36 años. Nuestros dos hijos son lo único que nos une ahora. Nay Estelle, que tienen 7 años, son nuestros hijos. Hemos estado juntos durante 11 años y 10 de ellos estamos casados. A pesar de que tenemos todo lo que la mayoría de las parejas en nuestra posición sueñan, no somos tan felices como deberíamos ser. En mi opinión, la razón principal de nuestra infelicidad es la madre de Rebeca. A pesar de que no tiene piel verde ni cola ni la capacidad de escupir fuego, se comporta como un dragón hostil que constantemente me causa problemas. Todo comenzó el día que la conocí. Me invitaron a cenar en casa de Rebeca, pero en lugar de una noche agradable fue más como una sesión de asado. El dragón, como ya la había pensado, me bombardeó con preguntas y dejó claro que no aprobaba mi nombre, Billy. Según ella, nombres como Billy, Kenny, Ronnie, Mali, Nelly y Cindy no son adecuados para familias de clase alta. No pude resistirme a agradecerle sarcásticamente por su perspicacia. Lo que me sorprendió aún más fue que ni Rebecca ni su padre sin carácter se levantaron por mí mientras ella continuaba su diatriba. Criticó mi apellido, Svensson, llamándolo un típico apellido de granjero que se ha transmitido de padre a hijo. Luego tuvo la audacia de compararme con el prometido de la hermana de Rebecca, un hombre de una familia noble. Harto de su arrogancia, me puse de pie y declaré sin rodeos que se rumoreaba que el padre del hombre venía de una rama distante de esta familia noble. ¿Es solo un parásito desempleado del sistema de seguridad social? pregunté antes de que alguien pudiera responder. Necesito tomar aire fresco, continué, dirigiéndome a Rebeca. Para mi sorpresa, ella aceptó acompañarme mientras dejábamos este lugar que parecía el nido de un dragón. He conocido al novio de Natalie, Alexander, desde la escuela secundaria y no me sorprendió que lograra manipular a la excéntrica madre de Rebeca y hacerle creer que era perfecto para Natalie. No me preocupó, ¿por qué debería importarme? No fui invitado a la lujosa boda de Natalie y Alexander, pero no me importó. La relación entre Rebeca y yo era importante para mí, lo que floreció hasta que inesperadamente llevó a su embarazo. Cuando su furiosa madre me llamó para expresar su desaprobación y calificarme de despreciable a los ojos de las personas decentes, no me importó. Todas las esperanzas de una boda a su costa se desvanecieron rápidamente. La Iglesia Escandinava de los Cristianos en las Islas Canarias españolas estaba fuera de discusión. Tenerife era un lugar popular para bodas íntimas, así que Rebecca y yo decidimos casarnos allí con nuestro mejor amigo a nuestro lado. Ambos conseguimos buenos trabajos en una ciudad ubicada a 200 kilómetros de nuestra ciudad natal, lo que llevó a una comunicación mínima con la madre de Rebecca, que centró toda su atención y recursos en Natalie y Alexander. A pesar de esto, los años siguientes fueron amables con nosotros. Construimos una vida feliz con nuestros dos hijos, nos ganamos la vida, compramos una casa hermosa y establecimos relaciones sólidas en una nueva sociedad. Nuestra relación íntima permaneció inalterada debido a la distancia. Mi comunicación con la familia de Rebeca fue limitada, sus padres nunca vinieron a vernos y visitamos a nuestras familias solo en nuestras ciudades natales. Al final, Incluso Alexander se cansó de su dominante suegra. Tuvo éxito en el trabajo y aceptó una promoción que requería mudarse a 280 kilómetros de distancia. Después de una conversación tensa con Natalie, le dio un ultimátum, aceptar la distancia o terminar el matrimonio. Ella lo acompañó a su nuevo trabajo. De repente, mi suegra recordó que tenía una hija llamada Rebeca y comenzó a llamarla con frecuencia. Con el tiempo, estas llamadas inexplicablemente llevaron a que Rebeca me tratara cada vez más distante. Las conversaciones se reducían en su mayoría a quejas interminables sobre mis acciones, inacción y responsabilidades, así como historias exageradas sobre los éxitos de Natalie y Alexander. Cuando le dije a Rebeca que Alexander se había mudado para escapar de una suegra hostil, nuestra relación no mejoró, la situación solo empeoró. Cuando un nuevo chico de una familia noble vino a trabajar con ella, Rebecca rápidamente comenzó a idolatrarlo, llamándolo Superman o un verdadero hombre. Estaba casado con una enfermera que trabajaba en África y aunque planeaban comprar una casa después de su regreso, actualmente alquilaba una habitación en la ciudad de la hermana de su esposa. Rebecca lo comparaba constantemente con este nuevo hombre, criticando todo, desde mis acciones hasta mi ropa. Era obvio a quien prefería en estas comparaciones. A pesar de esto, aún manteníamos una relación física, aunque mis intentos a menudo eran recibidos con comentarios despectivos. Si no fuera por nuestros hijos y las cualidades positivas de Rebecca, habría terminado la relación hace mucho tiempo. Era una madre leal y excelente, sabía cocinar en la cocina, se cuidaba bien y éramos un buen equipo para mantener la casa en orden y cuidar el jardín. Si solo no hubiera comenzado a criticarme constantemente y hacer comentarios negativos, seguiría siendo la esposa perfecta a mis ojos. Admito que cometí un error al no poder defenderme y expresar mis pensamientos, lo que solo agregó combustible al fuego de nuestros problemas. Una noche, después de que nuestros hijos se durmieran, Rebeca se volvió hacia mí y dijo: Me gustaría que fueras como mi colega. Si amas a este mentiroso, porque no solicitas el divorcio y eres libre de convertirte en su mujer. Pero mientras estemos casados, nunca toleraré la infidelidad. Si te atreves a traicionarme a mis espaldas, ten por seguro que te haré pagar caro por tus acciones. Luego Rebeca comenzó a gritar enojada, llamándome nombres y exigiendo una explicación sobre mi supuesta traición. Estaba indignada cuando la llamé hipócrita y dejé claro que pagaría por mis palabras. Señalé la ironía en sus acusaciones, recordándole que sus clientes realmente estaban pagando mientras discutíamos. Dos niños asustados se acercaron a nosotros y rápidamente dirigí mi atención a calmarlos. Pasaron dos semanas heladas después de nuestra confrontación antes de que alguna semblanza de normalidad regresara. Durante las visitas a familiares y amigos, Rebecca se comportaba educadamente, pero tan pronto como se iban, su fachada se desmoronaba cuando nos despedimos de ellos, advirtió, no cuentes con mis servicios. El jueves siguiente se desató el caos cuando la colega de Rebeca me llamó en el trabajo y rápidamente se puso manos a la obra. Explicó que un hombre carismático nuevo se había unido a su equipo, y tres mujeres, incluida mi esposa, reclamaban su atención. A pesar de nuestras súplicas de que no interfiriera, ella insistió en perseguirlo, a pesar de estar felizmente casada conmigo. Ahora presume con orgullo que ganó la competencia y planea ir al motel con él mañana por la tarde. Le expresé mi agradecimiento y le pedí que mantuviera en secreto nuestra conversación telefónica para poder resolver nuestro problema. Cuando llegué a casa del trabajo, noté que Rebeca estaba actuando más alegre de lo habitual. La llamada telefónica trajo recuerdos de un antiguo sargento de mi tiempo en el ejército que admiraba las tácticas de los guerreros Apache en Arizona, ataque sorpresa y luego desaparecer. Sin experiencia en peleas callejeras, sabía que mi única oportunidad de éxito era imitar a estos antiguos guerreros. Rebecca había mencionado que su compañero tenía un cinturón negro en artes marciales japonesas, por lo que tomarlo por sorpresa era extremadamente importante. El spray de pimienta no se vende en este país, así que improvisé con una mezcla de champú y agua en una pequeña botella de plástico. Después de una dolorosa experiencia ante mis propios ojos, me di cuenta de que esta arma casera cumpliría su propósito. El sargento contaba historias sobre flechas silenciosas que se usaban en emboscadas durante las guerras de la frontera en Arizona. Sus puntas barbadas infundían miedo en los soldados enemigos. Aunque no podía usar un arco y flecha contra el amante de Rebeca, esta idea dio paso a un plan en mi cabeza. Fui a mi taller en el sótano y hice un arma casera con un dardo, soldando agujas de coser a él para crear una punta barbada. Esperaba que la punta barbada fuera difícil de quitar sin intervención médica. No iba a probarlo en mí mismo. Había ideado un plan simple. Decidí que al entregarle a Rebeca los papeles de divorcio y cegar momentáneamente a su amante, tendría la oportunidad de lanzar un dardo bien dirigido en su glúteo, lo que sin duda pondría fin a cualquier intento romántico de mi esposa. Dudaba mucho de que, con un dardo en el glúteo, estuviera listo para cualquier cosa más que para buscar ayuda médica. A la mañana siguiente, puse mi plan en acción. Rebeca llevaba puesto un vestido provocativo pero opté por no prestarle atención y me abstuve de hacer comentarios. Ambos continuamos con nuestros quehaceres habituales en una típica mañana de viernes en el trabajo. Intercambié autos con mi amigo Eric, como a menudo hacíamos cuando él necesitaba un coche más grande. Pasé la mañana en el juzgado obteniendo los formularios de divorcio y los llené en mi oficina. Después de una búsqueda exhaustiva, logré contactar con la oficina principal de la organización humanitaria en Tanzania y obtener la dirección de correo electrónico de la esposa del amante de Rebecca. Durante mi descanso para el almuerzo, entré en la oficina de Rebecca y noté que tanto su coche como el coche de su amante aún estaban estacionados en el estacionamiento, lo que indicaba que habían ido a un restaurante cercano a almorzar antes de dirigirse al motel. Compré algunos hot dogs y los esperé en el motel. Como se esperaba, los amantes llegaron y mi plan se implementó con éxito. Mi experiencia en el ejército resultó ser valiosa y estuve agradecido con el antiguo sargento por su orientación. A las 3.30 pm sonó el teléfono de casa y una voz femenina, familiar de la llamada de ayer, preguntó si había visitado el motel según lo planeado. A pesar de la hostilidad de los colegas de mi esposa, intenté animarla presentando la solicitud de divorcio, lo que solo llevó a más conflictos. El hombre del motel incluso me amenazó con violencia física. Me encontré en una situación en la que tuve que defenderme y como resultado sufrió varias lesiones en el glúteo. Supongo que mi esposa debería haberlo llevado al hospital. No fue precisamente una velada romántica, al menos desde mi punto de vista. Se lo conté. ¿Eso es realmente lo que pasó? ¿Qué es eso? preguntó ella. Sí, es así. No tengo razón para engañarte, respondí. Mi esposa no está en casa en este momento, pero puedes llamarla a su móvil y preguntarle, aunque no puedo garantizarte que te diga toda la verdad, agregué. Ella me agradeció y pidió el número de teléfono móvil de Rebecca, que le proporcioné. Espero que hayan tenido una conversación agradable después de eso. Envié un correo electrónico a la esposa del hombre en África, explicándole toda la situación. Para las cuatro, Rebeca ya había regresado a casa, visiblemente infeliz. Me miró y dijo, necesitamos hablar ahora mismo. Estaba claro que estaba disgustada. No es un problema para mí, respondí. Tú y tu amante consiguieron lo que querían. Debes estar completamente loca si esperabas que fuera un tonto y soportara esta humillación. Nunca aceptaré la idea de ser tu supuesto hombre de verdad, Rebeca. Me niego a tolerar tal falta de respeto sin defender mi dignidad, dije. Aunque no le causé ningún daño, la lesión fue tan grave que tuve que llevarlo rápidamente a la sala de emergencias del hospital. Ten la seguridad de que responderás por tus acciones. De hecho, los cuatro adultos y dos niños en nuestro grupo compartirán la responsabilidad por la cuenta causada por tus acciones y las de tu cómplice. Es absurdo pensar que una enfermera en África estaría encantada de recibir mi carta detallando tu comportamiento. Darse cuenta de esto se convirtió en una difícil prueba para ella cuando se enteró de la verdad sobre la infidelidad de su esposo. El hombre que creía conocer resultó ser un canalla sin escrúpulos y traidor. La ira y el dolor la abrumaron mientras corría hacia mí con los puños, exigiendo que explicara cómo podía traicionarla de una manera tan cruel. No te amenacé con nada, respondí fríamente, persuadiéndola de que simplemente firmara los papeles de divorcio para que pudieran separarse sin problemas. En aras de la justicia, le advertí que ir a un abogado solo conduciría a más sufrimiento y gastos, y que el resultado sería el mismo. Cuando mis palabras la alcanzaron, se dio cuenta de la gravedad de la situación. Las lágrimas corrían por su rostro mientras comprendía la realidad de la traición y el doloroso camino por delante. Dios mío, ¿en serio estás hablando en serio ahora? Por favor, solo escúchame. Juro que no hice nada malo. Pero al seguir ciegamente la venganza de tu madre contra mí solo porque no pertenezco a la clase alta, la dejaste convertirse en una persona gruñona y maliciosa hacia mí. Es obvio que admiras a un colega que cree superior a mí en todos los sentidos, como sigues diciéndome. Y ahora descubrí que competías con dos colegas solteros por la oportunidad de salir con este supuesto hombre de verdad. Después de ganar este ridículo juego, Decidiste irte temprano del trabajo hoy para recoger tu premio en el motel. Lamentablemente, también significó que me traicionaste teniendo una aventura con un hombre casado. Sabes cuánto me duele la infidelidad, así que tus acciones están destinadas a tener consecuencias. Incapaz de contener las lágrimas, continuó, Nunca te he engañado, ni hoy ni nunca. Eres el único hombre que amo. No olvides que tenemos dos hijos. ¿Y ellos qué? Nuestros hijos son la única razón por la que no te eché por tus constantes reproches. Constantemente fui criticada tanto por tu madre como por ti, señalando todos mis defectos y haciéndome sentir inferior en comparación con el otro hombre con el que salías. Por tu infidelidad, me sentí humillada y cansada de soportar tus constantes insultos. Al final, ambos llegamos a la conclusión de que nuestra relación no podía ser restaurada y comenzamos a discutir los términos de nuestro divorcio, acordando continuar viviendo en la casa y permanecer fieles durante el proceso de divorcio. Rebeca firmó los papeles, pero apenas seis semanas después de que evitara un intento de traición, mi matrimonio dio un giro inesperado. Rebeca se transformó en una esposa amable y amorosa, en marcado contraste con la mujer que una vez me trató mal. Ahora nos tratamos con cordialidad y respeto mientras atravesamos este nuevo capítulo en nuestra relación. Estamos trabajando más estrechamente juntos ahora que en los meses en que nuestros problemas se hicieron evidentes. Es cierto que ya no compartimos cama ni dormitorio. Puedo decir honestamente que no extraño la intimidad apresurada que teníamos en ese momento antes de su traición. Puede sonar tonto, pero prefiero creerle cuando insiste en que nunca ha dormido con su otro compañero. La cita en el motel supuestamente marcó el inicio de su relación, que estuvo intercalada con intimidad física de vez en cuando. La esposa del hombre insistió en que él fuera a Tanzania y se ofreciera como voluntario en un campamento de ayuda hasta que terminaran sus propios compromisos. Él aceptó con la esperanza de salvar su matrimonio. Después de su partida, mi esposa me contactó por correo electrónico, asegurándome que él estaba bien y que ella lo había perdonado. Incluso me suplicó que perdonara a Rebeca, pero no sé qué hacer porque aún falta mucho tiempo para nuestro proceso de divorcio. Uno solo puede preguntarse si Rebeca realmente aspira a ser una buena esposa y cuánto tiempo podrá mantener esta fachada. Historia 3. Generalmente trabajaba a 30 minutos de mi ciudad natal y rara vez tenía la oportunidad de estar en casa durante el día a menos que el trabajo lo requiriera. Pero esa mañana de miércoles fue una excepción. Alrededor de las 10, terminé mi trabajo y decidí pasar por casa, aunque no esperaba encontrar a nadie allí. Lisa y Elmer, mis hijos deberían estar en la escuela, y mi esposa Mónica solía pasar dos horas en el gimnasio cada miércoles por la mañana antes de comenzar su trabajo en la tienda de moda al mediodía. Por lo tanto, fue un poco impactante para mí ver un volvo plateado metálico en nuestra entrada. Mónica no mencionó ninguna visita, y era inusual que se saltara las clases semanales de gimnasio. La vista del 570 despertó mi curiosidad ya que era el coche más común en nuestra zona y no daba ninguna pista sobre quién podría ser su propietario. Nuestro registro de coches es una base de datos nacional que permite obtener información sobre el propietario de un vehículo usando un teléfono móvil. Enviando un mensaje de texto con el número de matrícula al registro, puedes obtener el nombre y la dirección del propietario en pocos segundos. Me intrigó la respuesta que recibí del registro, que indicaba que el coche pertenecía a Paris Fashion AB, la tienda donde trabajaba Mónica. La tienda era dirigida por Alina Alfredsen y Eric Alfredsen, quienes tenían alrededor de 40 años. Eric era conocido por su habilidad para escalar la escalera corporativa y ganar influencia. Apenas los conocía, ya que nunca participé en sus reuniones sociales. ¿Por qué estaban en mi casa tan temprano en la mañana? Si Aline estaba allí, entonces debía haber una razón seria para ello, muy probablemente relacionada con Eric. Comencé a preocuparme de que pudiera ser algo negativo dado los rumores que circulaban sobre él, pero no perdí la esperanza de que hubiera una explicación plausible e inocente para su visita inesperada. Me preparé para cualquier escenario asegurándome de que la cámara de 5 megapíxeles de mi teléfono estuviera lista para funcionar, aunque no esperaba necesitarla. Entrando sigilosamente a la casa, encontré la cocina y la sala vacías. Mi corazón comenzó a latir más fuerte cuando escuché sonidos amortiguados a lo lejos. Al acercarme a la puerta cerrada del dormitorio, escuché la voz de una mujer, probablemente la de Mónica. Sin perder tiempo, preparé la cámara de mi celular, abrí la puerta y entré cuidadosamente. Mónica y Eric giraron la cabeza sorprendidos mientras me acercaba a la cama y rápidamente tomaba una foto con el flash de mi teléfono. Sin dudarlo, me abalancé sobre Eric, golpeándolo con una serie de golpes poderosos en la cara. Después de derribarlo al suelo, los gritos de Mónica llenaron la habitación. Le grité que se callara. Eric no resistió cuando lo desvestí y lo escolté fuera junto a su coche. Regresando a la casa, le lancé su ropa, advirtiéndole enojado: Si no sales de mi propiedad en los próximos 30 segundos, tendré que sacarte físicamente. Lo advertí, y desapareció rápidamente, probablemente sin molestarse en vestirse. Luego le dije a Mónica que se fuera, que se vistiera y que no regresara hasta el día siguiente. También le informé que los niños se quedarían con sus padres y yo los llevaría allí después de la escuela. Cuando Mónica estaba a punto de irse, intentó explicar que no todo era como parecía y que yo era su único verdadero amor. Levanté la voz de nuevo, llamándola al silencio, y después de unos momentos obedeció y salió de la habitación. Después de eso, mis recuerdos son borrosos, como si hubiera sufrido un gran shock. A pesar de esto, recuerdo claramente haber contactado a mi empleador para explicar la situación y asegurar mi regreso al trabajo el lunes. También contacté a la esposa de Eric, informándole del perturbador descubrimiento de que su esposo estaba en la cama con mi esposa. Recuerdo claramente su reacción, llena de expletivos dignos de un trabajador portuario experimentado. Después de eso, ordené que el contenedor de basura más grande fuera entregado a mi césped. Luego, Llevé todas las ropas y pertenencias personales de Mónica al garaje. También recogí algunas cosas que quedaron cuando nos mudamos juntos por primera vez, así como regalos de sus padres y otros familiares durante nuestro matrimonio. Todas estas cosas las coloqué sobre una lona de plástico en el piso del garaje. Finalmente, con la ayuda de una motosierra eléctrica, destruí la cama costosa en la que Mónica me había traicionado. Después, empecé a destruir todos los muebles de la casa excepto los cuartos de los niños, que dejé intactos. Agarré el contenedor y comencé a lanzar todo lo que quedaba en los armarios, llenándolo con muebles rotos. Era un contenedor caro porque Mónica siempre prefería comprar cosas de alta calidad, pero en ese momento no me importaba el costo de las cosas perdidas porque perder un matrimonio parecía una pérdida mucho mayor para mí contacté a un amigo que tenía una casa de verano cerca de la ciudad y que su familia rara vez usaba. Le expliqué lo sucedido y alquilé la casa hasta encontrar un lugar más permanente para vivir en la ciudad donde trabajaba. Durante el almuerzo, accedí a nuestras cuentas bancarias compartidas y dividí los fondos equitativamente. Cuando ya se había sacado todo excepto mi ropa y pertenencias personales, comencé a limpiar la casa. Por la noche, comencé a trabajar en mi oficina en casa aún intacta, subiendo las fotos de Mónica y Erika a mi computadora. En la imagen, están capturados desde diferentes ángulos, ambos mirando directamente a la cámara. No había error sobre quienes eran en la foto. Era consciente de las ambiciones políticas de Erika a nivel local y distrital, incluyendo su deseo de convertirse en una figura prominente en su partido político. Los políticos a menudo buscan publicidad, así que al enviar una foto de Eric y Mónica comprometidos en actividades íntimas a políticos locales cuyos detalles de contacto pude encontrar, sin duda recibió una cantidad significativa de publicidad. Había un título adjunto a la foto con una descripción detallada de su carácter, e incluso imprimí varias copias de la imagen. Mónica me llamó varias veces durante el día, pero cada vez que contesté, dejé claro que no teníamos nada de qué hablar en ese momento. Para mi sorpresa, la policía no llegó como esperaba, lo que indica que Eric no denunció nuestra pelea. Pasé la noche en el cuarto de mi hijo, y por la mañana, al ver el desorden que había causado en un arranque de ira y soc, sentí arrepentimiento. No es sorprendente que los vikingos fueran temidos en las áreas costeras de Europa pero pensé que era mejor ser un guerrero feroz que un tonto cuando se enfrentaba a la infidelidad. Mientras leía el periódico por la mañana, el titular captó mi atención, hombre desnudo en accidente de coche. El artículo describía cómo un hombre desnudo chocó con un camión de basura y resultó herido, aunque los airbags lo salvaron de lo peor. Una cosa estaba clara, nadie podía acusarme de estar involucrado en este incidente y también sabía que aún me esperaba más drama. Los periódicos estaban llenos de escándalos, especialmente los relacionados con un político famoso. Cuando Mónica regresó a casa a las 10 de la mañana, se sorprendió al ver un contenedor en el césped de una casa casi vacía. Gritó durante varios minutos antes de finalmente preguntarme, ¿Qué has hecho? Yo respondí, ¿Qué he hecho? ¿Qué hiciste tú? Arruinaste nuestro matrimonio y yo me he encargado de los restos de él. Tus cosas están en el garaje. Por favor, llévatelas antes de que se venda la casa. Ella gritaba, ¿te importa siquiera lo que le pasó a o que perdí mi trabajo? No me culpes a mí. ¿Es culpa mía que Eric y tú hayan arruinado nuestro matrimonio y tu carrera? No hubo respuesta. En lugar de eso, ella recorrió la casa, dándose cuenta de la gravedad de su infidelidad, y soltó un grito penetrante. Luego contactó a las autoridades y esperó a que llegara la policía. En la calle, se acercaron a mí dos jóvenes policías y pidieron permiso para registrar la casa. Lo concedí, y ellas preguntaron por las pertenencias de Mónica. Después, pasaron algún tiempo en la casa y el garaje. Al prepararse para irse, expresaron simpatía por Mónica, aunque admitieron que mi reacción fue excesiva. Mónica me maldecía enojada y salió corriendo de la casa, llevándose a nuestros hijos a la casa de sus padres. Al día siguiente, contacté a sus padres para concertar una reunión en el café para discutir la situación, ya que Mónica se negaba a hablarme. No podíamos cambiar el pasado, así que decidimos centrarnos en el futuro. Siempre he tenido una buena relación con los padres de Mónica, así que les conté sinceramente mis planes de mudarme más cerca del trabajo. Quería que los niños siguieran en su escuela actual y cerca de sus amigos, así que ofrecí a Mónica la custodia completa. Mi única solicitud fue ver a los niños cada fin de semana, en ocasiones especiales y durante las vacaciones conjuntas. Los padres de Mónica estuvieron de acuerdo en que era importante que los niños mantuvieran un vínculo fuerte con su padre. Incluso se ofrecieron a ayudar a Mónica a comprar nuestra casa. Mónica se sorprendió de lo bien que fueron las negociaciones y aceptó reunirse conmigo para discutir los detalles. Nos encontramos en el mismo café donde hablé con sus padres, y aunque ambos sabíamos que no había vuelta atrás, nos centramos en encontrar soluciones para el futuro. Llegamos a un acuerdo sobre los niños y mencionó que ella y sus padres iban a comprarme la casa. Con la ayuda de sus contactos, mi jefe encontró para mí un apartamento maravilloso con una buena ubicación al que me mudé en solo un mes. Un viernes, cuando estaba sin los niños, mi colega Ana me invitó a cenar con ella y su esposo Ralph. Para mi deleite, también invitaron a Elisa, la hermana recientemente divorciada de Ralph. Elisa, una mujer más joven y sorprendentemente sociable, y yo pasamos una gran velada juntos. A la mañana siguiente, acordamos ir a un gran centro comercial en la capital del distrito. El viaje fue un éxito, y la hija de cinco años de Elisa, Ellen, y yo nos hicimos amigos rápidamente. Más tarde esa noche, Elisa y yo decidimos cocinar juntos la cena en su casa. Los tres lo pasamos genial en la cocina. Cuando nos sentamos a comer, Ellen me miró y preguntó directamente ¿Quieres casarte con mi mamá? Sorprendido, vacilé antes de responder. Me encantaría, pero tu mamá necesita pensarlo primero. ¿Tú lo estás considerando? Elisa sonrió a ambos y respondió, Oh sí, prometo pensarlo seriamente. Más tarde esa noche... Cuando Lena estaba durmiendo en su habitación, Elisa y yo compartimos un momento de intimidad en el sofá. Ella mencionó que Ellen realmente quería que me casara con ella porque su padre ya vivía con su nueva novia y pensaba que yo era la opción correcta. Besé a Elisa y le aseguré que haría todo lo posible para cumplir mi promesa a Ellen. Para mi sorpresa, Elisa ofreció quedarse la noche si prometía comportarme como un buen chico aunque no entendí muy bien lo que quería decir, acepté. Decidí no apresurar las cosas y actuar solo cuando fuera conveniente para ella. La besé. Ella sostuvo mi mirada y preguntó, ¿lo dices en serio o simplemente estás tratando de encantarme? Le aseguré, te lo juro, me tomo cada palabra en serio. Ella sostuvo mi mirada y confesó, te creo, y me importas también. Pero, ¿no es un poco atrevido decir tales cosas en nuestra primera cita? No podía creer lo rápido que sucedió todo, pero la verdad es que me enamoré de ti. Ella no resistió mientras nos acercábamos más, pero dejó claro que prefería priorizar la seguridad. No discutimos la intimidad sin protección, ella no estaba tomando anticonceptivos, y yo no había llevado ninguno. Mientras nos desvestíamos, la guía hasta el dormitorio, respetando sus límites. Elisa estaba preocupada de que yo la viera como solo un amorío barato y que todo terminara. Así que intenté asegurarle mis verdaderos sentimientos por ella. Al día siguiente, invité a Elisa y a Ellen a cenar a un restaurante popular y me pareció que nos habíamos convertido en una verdadera familia. Cuando regresé al trabajo el lunes, mis colegas notaron mi entusiasmo y me hicieron muchas preguntas sobre el fin de semana, lo que claramente indicaba que había sido inolvidable. Inicialmente, la cena de Ana estaba destinada a animar a la persona oprimida, pero resultó ser una agradable sorpresa para todos los participantes. Eric Alfredsen fue abandonado por su esposa y asociados políticos después del escándalo, lo que lo obligó a dejar la ciudad. Mientras tanto, Mónica se encargaba de la casa y conseguía un nuevo trabajo en la oficina mientras exploraba opciones de citas en línea. Aunque no lo conozco, mis hijos hablan muy bien de él. Me alegra ver que Elisa, Elmer, Elisa y Ellen se llevan bien entre ellos. Elisa y yo estamos planeando una boda e incluso mencionó la posibilidad de comenzar una familia. Nuestra relación es fuerte y ahora estamos buscando una casa en una buena área. La mayoría de las personas tienen altibajos en sus vidas, pero en este momento, todo va genial para Elisa, nuestros hijos, nuestro pasado y para mí.